Vamos a hablar del accidente de tránsito ocurrido casi a las 10 de la noche en la localidad de Fontibón. Un choque bastante fuerte alertó a toda la comunidad, despertó a los habitantes del barrio Versalles y vean ustedes mismos lo ocurrido en el occidente de la ciudad. En el barrio Versalles de la localidad de Fontibón, la calma de la noche se vio interrumpida por un fuerte estruendo. Suerte, fue fuerte, fue sorprendente, eso fue como si hubiera estallado un cilindro de gas. El conductor de este bus, según algunos testigos, a alta velocidad chocó contra una vivienda derribando un poste a su paso. Bastante rápido, yo creo que por el hueco ese venía algún carro por ahí al lado o venían compitiendo. Y él, por esquivarlo, no se dio cuenta y preciso lo cogió, lo estrelló. El conductor, y a pesar de ese fuerte impacto, resultó ileso. Gracias a Dios, porque siempre bajan ciclistas por ahí, pero no fue así. Y el carro venía, el bus venía vacío, venía solamente el conductor, y el conductor bajó todo. Mucho no sabía de dónde estaba, del mismo asustadísimo. Pero el hecho dejó sin energía a medio barrio. Sí, todo totalmente. Quedamos aquí como dos cuadras ahí, como la puede ver, y quedó sin luz. Hombres del grupo de tránsito se quedaron en el punto realizando el croquis y analizando las causas exactas del accidente, mientras que el personal de Codensa recupera el fluido eléctrico en esta zona.